fuerza trabajadora del sector eléctrico cuenta con mujeres aguerridas y luchadoras. Considero que la mujer hoy en día está preparada para desempeñar muchísimas labores que hace tiempo no se podía, porque teníamos una sociedad que no aceptaba que las mujeres realizáramos algún tipo de trabajo, siempre habían estereotipos. Profesionales y constantes son ejemplo de la resistencia y fortaleza de la mujer venezolana. Ahorita se le está dando mucha oportunidad en el ámbito laboral a las mujeres, nos están considerando. A pesar de que aquí en Corpoelé es un poquito como más dirigida al hombre, por el trabajo de campo, por el trabajo que se ejerce aquí, siento que nos consideran. Dignas de admiración y respeto por su impecable labor dentro del corazón energético del país. Este 8 de marzo, que se celebra el Día Internacional de la Mujer, es precisamente por la lucha de la mujer en lograr sus reivindicaciones. Y en este sector tenemos un gran liderazgo, tenemos una gran participación en todos los niveles. En Corpoelé, o sea, tenemos mujeres que ocupan puestos en este momento que antes no ocurría. Son cargos que generalmente lo ocupaban hombres y que en este momento pues se le da reconocimiento a la labor y a la gestión, la capacidad que tienen las mujeres en el liderazgo para organizar y para desempeñar estos altos cargos. 8 de marzo, Feliz Día Internacional de la Mujer.